Bonsaístas, pues bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo. Uno de los objetivos del canal es presentaros de vez en cuando alguna especie en concreto y hablar de ella. Entonces, en este caso se me ha ocurrido hablar de la Premna japónica. Es una de mis especies preferidas y para mini bonsai es espectacular. La Premna japónica también se conoce como Arce nioi, Arce burgeriano nioi, nioi kaede, y este último nombre es el nombre por el que se conoce en Japón. Es de la familia de las verbenáceas, son arbustos subtropicales que producen una flor blanca de pequeño tamaño, son pentámeras, o sea, que tiene 5 pétalos y se agrupan en racimo. Es una especie, la verdad, de fácil cultivo, de crecimiento rápido, tiene hoja pequeña, entrenudos cortos y fácil compactación. Los troncos se hacen leñosos muy pronto, desde jóvenes. La situación de la Premna es a pleno sol, con protección en los meses muy calurosos, poniéndolo en semisombra o en sombra, como prefiráis, y también soportan bien las heladas. Hasta menos 6 grados aguantan perfectamente. Es una especie que tiene un característico olor a pipas cuando lo estás trabajando. Y la verdad que esta especie la hace muy interesante para bonsai por la ramificación que hace, la compactación. La verdad es que se dan fenomenal. El ejemplar que tenéis en pantalla está en la web. Es un ejemplar ya gordito. Tiene un nevarí muy chulo, tiene una corteza bastante craquelada y bueno, y le vamos a frenar un poquito. Tiene su floración súper chula, que no la vamos a tocar porque no se me ha ido muy alto, y entonces bueno, lo único que vamos a hacer es devolverle su forma, pararle un poquito su vigor en la parte de abajo y poco más. Pues sí, es lo único que voy a pinzar, quitar alguna hojita a lo mejor de abajo. El frente de este árbol a mí me gusta más. Este le toca trasplante este año, por si alguien se anima. Este año no, vamos, la primavera que viene. Se trabaja las raíces muy muy bien. Aunque tenga el nombre de arce, no es un arce, no tiene nada que ver. Y lo que estoy haciendo, pues quitarle un poquito las hojillas más grandes y poquito más. La verdad que es un bonito ejemplar. A continuación os enseño una serie de Premna súper bonitas porque tiene mucho movimiento y mucha ramificación. Están en una macetita muy pequeña. Es un material, desde mi punto de vista, espectacular. Está a un precio bastante bien en la web y, como digo, súper fácil de cultivar, de llevar. Vamos a parar un momentito esto. Para el otro lado, muy bien. Entonces, como veis, la ramificación que tiene. Este sería el frente. Y vamos a devolverle un poquito la forma con el pinzado. Vamos a darle un pinzadito. Hace nuditos cortos, o sea que no hace falta irse tan atrás, ¿eh? Yo me estoy yendo atrás. En estos tiritos que me está haciendo, esta sale para abajo, pero bueno. ¿Cómo huele a pipas? No os lo vais a creer, ¿eh? Pero que huele a pipas. Como cuando abres una bolsita de pipas, pues así huele. Pero además, muchísimo.
Súper bonito, ¿verdad? Pues nada, vamos a por otro. Tengo como estos cuatro en la web. Lo vamos a pinzar y poquito más. Mirar esta pequeñita premna, como ha quedado después del pinzado. Tiene un estilo totalmente diferente al anterior. Hojita súper pequeñaja. Y mirar la ramificación. La verdad que es una especie a tener en cuenta. Otro ejemplar también totalmente diferente al anterior. También con su cortecita craquelada, un nebari súper chulo. Mirar la ramificación que tiene. La hojita tan pequeñita. Y el resultado es tener un achuche en tu colección. Bueno, ¿y qué me decís de esta? Totalmente un estilo naturalista, con su copita, su ramita lateral. Este hay que dejarla engrosar un poquito más, por eso no la he pinzado. Tenemos aquí su segunda, tenemos aquí su trasera y luego su copita, igualmente súper craquelado con lo pequeñito que es. Y mirar la ramificación, la verdad es que es un árbol muy bonito. Y luego este es el último ejemplar que tengo, que está a caballo entre los otros dos. Os he enseñado uno... ¿qué es ese ruido? Bastante avanzado, muy gordito. Os he enseñado luego un material de partida bastante chuli. Y luego este está pues entre medios. También tiene su floración arriba, como os he dicho, 5 pétalos agrupados en ramilletes. Y nada, este no hay que hacerle ningún trabajo. Simplemente paramos esto. Simplemente, a ver que busque el frente. Frente va por aquí. Simplemente bajar aquí esta ramita y poco más. Esto se lleva muy bien a poda. Pues nada, chicos, os quería comentar solamente esta especie. Es una especie muy muy agradecida, una especie que ramifica muy bien, que hace hojita pequeña, se cultiva súper fácil y nada, a animaros a tener una premna en vuestra colección. Pues espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias chicos y hasta la próxima. Un saludo. We'll be right back.